La primera parada que hacemos en nuestro viaje a Francia es en la ciudad medieval de Périgueux. Capital de departamento y tranquila ciudad de origen galorromano, es la actual capital del Périgord. Conserva numerosos monumentos y edificios de origen medieval. Destaca la Catedral de Saint-Front, situada en el centro de la ciudad. Construida a mediados del siglo XII, es el prototipo de arquitectura románica del Périgord y se inspira en módulos bizantinos con cúpulas que recuerdan la estructura de San Marcos de Venecia. La ciudad es también muy conocida por su gastronomía, debido a la gran calidad de su foie gras y sus quesos. Venimos a ver cómo vivían los hombres primitivos. Cerca de Périgueux se encuentra el yacimiento rupestre de Lascaux, uno de los más importantes del mundo. Allí es posible visitar un museo con los restos encontrados, así como visitar la famosa cueva de Lascaux, que contiene las mejores pinturas rupestres del mundo. Hay un caballo con las caras muy gorditas y tres cabras. Para ambientar la visita, se ha instalado en las cercanías un zoológico con las especies animales y vegetales propias de la región. No faltan referencias a los animales que vivieron en épocas prehistóricas. ¿Es elefante? Pero para mover. Ostras, unos gigantes elefantes. ¡Ciervos! ¡Claro que están luchando! ¡Que están luchando las cabras! La ciudad medieval de Bourges, en el centro de Francia, es la segunda etapa de nuestro viaje. En la ciudad vieja se alzan varias mansiones antiguas, en su mayor parte de muros de trama de madera, con pisos salientes y cubiertas a dos aguas.
es una de las principales ciudades artísticas de la Francia central y está situada sobre una elevación, coronada por la catedral. Destacan igualmente algunos edificios singulares, como el Hotel L'Allemand, un palacete de principios del Renacimiento, construido en los primeros años del siglo XVI. Aunque sin duda, la joya es la Catedral de Saint-Étienne, una de las creaciones más bellas del gótico francés y una de las iglesias episcopales más imponentes de Francia.